Me gusta el grito de luz. Qué fantástico, ¿no? Dios mío, ¿qué dicen por ahí? Devolvé la plata, qué feo. Envidia. Una falta de respeto y una estrella. Envidia, te llenaste la boca. Ay, envidia. Hay que envidiarme, si me envidias a mí, porque tu vida... ¿Cómo que no? Con lo bien que te va. Ay, por favor, mija. Estamos locos de la vida. De recibirte, bueno, está radicado en Miami, debutó como actor a los 16 años, bueno, hizo películas, realmente espectacular. Y es un placer conocer los detalles que nos vas a estar contando el Auditorio Nacional del Sol el 19 de agosto, repasando tu presente artístico. No soy yo, Coco. ¿Cómo que no sos vos? Es que... No, yo no estoy ni Miami, yo vivo... Ese es Diego Torres. ¿No cantaste Color Esperanza? Coco. No, sí, en la escuela canté, pero... No, una vez me subí un ómnibus... La banda del Golden Rock, claro que sí. No, ¿lanzaste tu primer disco como solista en el 92? Yo no canto, no soy eso, no estoy en el Sodre. ¿Cómo que lo cantaste y cantaste a la música? Ese Diego Torres acá, Coco. ¿Y no es Diego Torres? No, Germán Medina, el otro. No sé, voy a tener que cambiar los lentes. Habla con Óptica Tela Quinchú, porque yo no sé, Coca, ¿qué querés que te diga? No. Siempre que vengo... Me hacen estas cosas. ¡Ay, no! O aparecen grafas abajo que dicen cosas de mí que no las veo en vivo. Las veo después. Que no son tuyas. No. Llego a mi casa y... ¿Quién es la primera persona que te escribe? Obviamente, mi mamá. Me dice, claro, la última vez no me acuerdo que habían puesto algo de pareja. No, habían puesto decir cosas y acá estamos muy atentos. Pero vos sos propenso y a vos te gusta que se digan. No, yo me divierto porque me gusta que se rían de mí. ¿Querés hablar algo de sobre la pareja? No, estoy soltero, No, pero igual va a aparecer abajo, alguna cosa. Claro. Capaz que querés hablar vos. No, yo para nada, soy el invitado. Pero ya somos amigos. Ay, o sea, qué divertido. Y acá podemos charlar. Señores, no. Mirá, el primer Zócalo... Me voy a retirar de los medios. No. Pero después van a levantar esto. Esperá, yo voy a... No, para decir a TV Show que no. Porque, claro, voy a hacer que no, así. Como si alguien saca una foto, por lo menos. Claro. Dame un cartel que diga no. Es difícil. Claro, pero puede ser, no voy a seguir en los medios de comunicación. Ojo. Bueno, está bien. Tenés razón. Arriba dice fake news. Hay como... Bueno, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos, Germán, todo bien? Muy bien. ¿Sos un tipo inseguro? Obvio, ¿sí? Por supuesto. ¿Sí? Yo, a ver, más allá, a ver, este espectáculo que se llama Inseguro, aprovecho a contarle a la gente, por eso también la pregunta, gracias, Gurice, por hablar de este nuevo show. La inseguridad me parece que es algo que nos rodea a todos nosotros, a quien más, a quien menos, pero me parece, en mi caso, era interesante, por lo menos yo lo elegí, como el primer espectáculo que titulo de una emoción, de algo que realmente me pasa a mí. Incluso la imagen que yo doy laboralmente hablando es de todo lo contrario. Y bueno, más a mi favor quería como meter el dedo ahí en el ventilador y decir, bueno, mirá, soy inseguro por todos lados. Incluso muchas de las cosas que hago también arriba de un escenario o artísticamente hablando es en respuesta a determinadas inseguridades. Claro. O sea, no es casual que yo sea artista, no hay una casualidad. Hay también una búsqueda de enfrentar en el buen sentido esas inseguridades que tenemos completamente, o sea, desde el punto de vista físico o corporal hasta indecisiones importantes que tenemos en la vida. ¿Cuánto sirve, suma o ayuda poner luz sobre eso hablando con humor? Bueno, en mi caso me salvó la vida, o sea, en el buen sentido lo digo, ¿no? O sea, es algo que me acompaña a mí y que lo hago con mucha alegría y más allá de que hoy es mi oficio y mi medio para vivir, la realidad es que al Germán de adentro, más allá del comediante, lo ayuda muchísimo. Esta es la primera vez que yo voy a hacer un espectáculo que por momentos es autorreferencial. Yo siempre fui como muy, muy miedoso, muy inseguro justamente, de hacer espectáculos que hablaran de mí. No es que voy a contarles mi biografía en el espectáculo, ¿no? Claro. Pero siempre fui más un observador de la vida cotidiana y obviamente es mi opinión, pero en este caso también se mezclan cosas mías. La gente cuando vaya se va a dar cuenta. Ponía abajo, Germán, a corazón abierto. Corazón abierto. Vos sabés que... Va a contar toda su intimidad. Capaz que lo vieron. Ahí en Instagram aparece una charla de Charly García que le preguntan dónde es el éxito y él dice, le dicen, es por allá. Y el tipo va por ahí y a las dos cuadras lo agarran a la trompada. Entonces vuelve y dice, no, entendí mal. Vuelve a preguntarle, quiero saber por dónde es el éxito. Por allá. Vuelve por el mismo lugar y lo vuelven a agarrar a la trompada. Y este tipo vuelve y le dice, escuchá, me estás agarcando. Me estás diciendo por ahí y yo voy y me agarran a la trompada. ¿Dónde está el éxito? Un poco después de la trompada. A lo que voy es, con la inseguridad pasa lo mismo. Tenés que ir hasta ese lugar, ¿no? Porque la inseguridad es así, pero después que pasás,
capaz que está el éxito. Absolutamente. Incluso, para mí, la representación en mi caso, siempre hablo a título personal, el éxito mío tiene que ver con, después de un buen tiempo, seguir dedicándome a lo que amo. Yo sé que es retrillado, pero es un privilegio absoluto, chiquilín. O sea, no a veces no nos damos cuenta. Yo me levanté hoy, desayuné tranquilo en mi casa, vine a la nota con mis amigos a hablar de algo que hago, algo que sale del living de mi casa, escribiendo mis chistecitos, y la gente acompaña y se siguen sacando funciones. Más allá de a lo que te dediques, hacerlo con tanta alegría, pero al mismo tiempo que pueda hacer algo que te represente, como lo que me pasa a mí, es un privilegio. Y eso es un éxito indiscutible para mí conmigo. Después está todo lo otro, que es lo que yo llamo la vida más de los medios. No, bueno, vivir de eso, ¿no? Exacto, pero bueno, uno pertenece, le guste o no, a un lugar que uno tiene que buscar la cintura, porque también se dedica a esto y es una comunicación con el público. Pero la realidad es que yo estoy feliz de la vida conmigo, de lo que me pasa. Más allá después de lo otro, que es re importante, pero poder dedicarme a eso. A la hora de escribir, Germán, sí. Empezás a escribir. Y ahí empieza la inseguridad. Sí. ¿Esto funcionará o no funcionará? ¿Cómo haces para darte cuenta? Me imagino cuántas... Yo lo hacía el otro día y lo voy a volver a hacer. ¿Cuántas veces escribiste algo y dijiste, esto no va a servir? No. Estás rompiendo papeles todos los días. Sí, pero son cosas que... todos los días. Pero no, pero esto es, no algo que te, esto es algo que tenías que después contar se puede a vos. Usar de quedate nuevo. Tranquila. Después se puede usar lo de vas nuevo. A poder... Y lo terminaba comiendo, ¿no? Claro. Bueno, eso pasa todo el tiempo. Pero pasa arriba del escenario también, ¿no? Por eso yo siempre digo, yo sé que parece como yo jodo, como parece una charla TED, pero en realidad es imposible uno creer que se llega a algún lugar. Cuando un chiste funciona, o capaz que esa noche funcionó mejor, otra noche no tanto. El tema Bien. Es seguir intentándolo, de verdad, es seguir intentando. Esa rotura de papel me pasa continuamente. Arriba del escenario hay cosas que no me funcionan, que no me gustan, no me siento cómodo. Después yo me veo, esta misma nota, si me la llego a ver, digo, ay, ¿por qué hice esto? Porque esa inseguridad está continuamente. Claro. El tema es volver a intentarlo. Pero ¿cómo haces para ponerte del otro lado? Porque vos escribís y decís, digo esto, y después hay que ponerse del otro lado. Para tratar de verte a vos mismo y decir, ¿esto funcionará, no funcionará? No, es que eso no lo sabés ¿cómo lo nunca. Solo con el público lo vas viendo. Sí, o sea, obviamente que es un arte, el stand-up el arte escénico es un arte vivo. El teatro está ahí, está sucediendo, no les tengo que explicar a ustedes, pero la respuesta es el enorme... es la búsqueda importante que nosotros tenemos de que la gente se ría y la pase bien. Es lo primordial, obviamente. Primero uno tiene que estar convencido de que es divertido lo que escribís. Para eso hay un proceso donde crees que no servís para nada, donde al otro día crees que sos un cra, y ninguna de las dos cosas son reales. Claro. Realmente no lo son. O sea, estás en otro lugar. Pero obviamente que, hablando de la inseguridad, la autoestima también juega un papel muy importante porque a veces te hace creer que estás como, ¿viste? Te pasa... Pasa en muchos órdenes de la vida. ¿Viste? Y en la vida cotidiana, yendo al humor, ¿qué cosas te dan inseguridad? ¿Qué cosas son...? Bueno, pensar que voy a comer cada día es de... Ay, Germán, por favor. No. Yo estoy podrido de decir, ¿qué como? ¿Qué vamos a comer? Es la cara de gata, la cara de gata no puede más. Negocio con mi hijo qué vamos a comer. Está mal... No, no es negociar. Vos querés que él te diga, yo me ocupo. Es diferente. Bueno, pero es una negociación para que él termine diciendo, no, está bien. Hija, papá. Yo lo papá, hago. Yo me encargo. Pero bueno, me da inseguridad en la diaria. Ayer, por ejemplo, me llamó la atención que lo anoté incluso, que no sé si irá en el espectáculo o no, pero una, ¿viste cuando te saluda a alguien? Dice, chao, nos vemos. Y te mira y te dice, cuídate. Claro. Y vos decís, ¿qué esa persona vio algo? ¿Qué sabe esa persona? Vio algo, claro. Que yo no sé. ¿Vos sabés que la otra vez me pasó? ¿Por qué me pidió que me cuide? Porque viste que hay cuidates que son más cariñosos, claro. Pero hay cuidates que son... Pero vení, el otro día me pasó yo diciéndolo. Estoy saliendo de un cliente y digo, chao, que pase bien, cuídate. Y cuando me voy me cuestiono y digo, ¿que se cuide de qué? No, ¿qué me tengo que cuidar? ¿Qué va a salir y voy a tener un francotirador en el frente? Yo no quiero cruzar la calle que viene. Yo la calle que viene no la quiero cruzar, me quedo acá. Pero si cuestionamos todo lo que estamos diciendo constantemente, obviamente. ¿Para ir en el amor? ¿Y en el amor sos inseguro? Absolutamente. Bueno, yo históricamente, lo he comentado en algún show, en este show también voy a hablar
de eso. Más allá que, insisto, no es autorreferencial que voy a decir solo las experiencias de Germán. La idea es compartirlo. Este es un espectáculo, le aclaro a la gente que ya sacó entrada. Es una locura lo que pasa con la gente. Estoy enamorado del público siempre. Cada día me van a escuchar decir lo mismo, pero es real. Es un espectáculo que participa la gente siempre y cuando quiera. No es que voy, bajo, hablo. Hay una participación, anotan unas cosas. Bueno, es bastante terapéutico para todos. En el amor, como decías vos, sí, y la inseguridad. Yo históricamente nunca me acerqué a una chica, de verdad, nunca, ni de guacho me acerqué y le dije, ay, qué linda que sos. ¿Eh? No me da vergüenza. Siempre todas mis vínculos. ¿Y cómo fueron? Mis vínculos fueron eran por rebote, por claro, porque a un amigo no le habían dado bola. Ay, Germán, no. Que iba caminando ahí en el baile, pero yo, escúchame, yo cuento una anécdota que es real, que yo bailando con, yo tendría 18 años, 15, 17, no sé, adolescente, bailando con una chica que me aceptó que bailara con ella, que para mí era una locura, me acerqué y al oído le dije, cuando quieras me puedo ir, ¿eh? Ay, no. Ay, marca, automáticamente te obviamente, a patar el es divertido, es gracioso. No, no, pero es gracioso, habla. No, obviamente. Claro, habla de vos. Está por compromiso. La inseguridad te hace creer muchas veces que los demás pretenden más de lo que vos le podés dar. Esto es una realidad. Claro. En mi caso estuvo siempre acompañado por el tema del cuerpo, que ya lo hemos hablado infinitas veces, pero también había una percepción y una autopercepción que no me ayudaba a la vinculación en general. Claro. No es casual que yo me haya dedicado al arte, es real. O sea, yo me dedico al arte también cuando comencé, porque era una respuesta a mí mismo, era como una cosa de decir, vos, mirá que podés, mirá que... Entonces, bueno, siempre fui como el gordito gracioso. Siempre, siempre. Claro. Entonces, bueno, en ese lado encontré como esa vinculación. Así que en el amor siempre fue un tema. A vos que te gusta compartir muchas cosas en redes sociales, sí, ¿no? ¿No pensaste en algún momento de repente grabarte constantemente? Esto tiene que ser durante el tiempo prudencial, sí, ¿no? Todo el armado de tu espectáculo y compartirlo después en redes. Sí, a ver cómo es el armado. Es una buena idea. Es una buena idea, me encanta, sí. Lo que pasa es que el armado para las redes van a tener que ver un living totalmente destruido. Bueno, una mesa de pero trabajo. Está buenísimo también a lo que voy, o sea, sí, lo que vos plasmás en el escenario, es decir, mirá cómo nació esto, cómo fue el puntapié inicial, sí, y todo el proceso. Que es una demencia en muchos casos, sí, que es una locura. Y que es levantarse a las 3 de la mañana con una idea y decir, puta madre. Eso. No, es que es eso. Es así. O sea, es que hay mitos, o sea, yo no tengo nada que... Bueno, va a venir Diego Torres dentro de un rato, o sea, que estamos hablando que no, de... ¿No era? ¿Eh? Uy. No, lo pasa como ah, que otra Diego vez. Dijo que no podía bueno, venir la creatividad, esta historia de la musa inspiradora, esta... podrán haber búsquedas un poco más claras y gente que tenga como métodos y rutina. A mí me suceden cosas, de verdad, estoy con ustedes acá, veo que Cuca se sirve agua y veo algo y me voy acá y lo anoto. Pero entre que lo vi y lo anoto, revienta en mi cabeza. Sí, claro. Pero descansás un poco, descansas la cabeza un poco. Bueno, yo tengo varios problemas. Primer problema, no tengo el botón de disfrute claro y concreto, no lo tengo. Viste que me pasa muchas veces en notas o gente que me quiere y que conozco. Y dice, ah, Germán, pero me imagino, estarás disfrutando. Y no tengo el... Hay un botón que no lo tengo tan claro. Está medio difuso, que hay mucha gente que lo tiene, viste, que dice, vos, acá aprieto este y es disfrutar. Como cada uno considere que es disfrutar. Claro. Eso es necesario. Uh-huh. Y no para con nadie, para con uno mismo, viste. No es una cuestión, usted me conoce, no es una cuestión de decir, ah, bueno, hola, ¿cómo estás? No. Uno, disfrutar, o sea, darse sus gustos por lo que está pasando. Eso no lo tengo. Y otra cosa es parar un poco la pelota, claro, laboralmente hablando. Yo la realidad es que mi trabajo se mezcla mucho con mi vida. O sea, los límites están bastante difusos. Entonces, obviamente, en mi diario vivir y en las oscuridades hay muchas veces mucho humor. Claro. El humor es terapéutico, es catártico. Por lo menos en mi consideración. La que sale contigo también busca entonces eso. ¿No encuentra al Germán verdadero o al Germán que está pensando o actuando todo el tiempo? Bueno, o está buscando el Germán verdadero es un Germán súper reflexivo. Usted más o menos me conoce, pero súper reflexivo, que se pone como más... Cuestionador. Muy tranquilo, cuestionador. Muy cuestionador, soy muy tranquilo, soy mucho más... la palabra no es serio, soy... Tengo otra energía en el diario. Bueno, lo que pasa es que es imposible pensar que el humorista, claro, está todo el día de la risa. Claro, ¿no? Claro. No, eso es indudable. Pero hay gente que se ha sorprendido, ¿viste? Claro. Porque
porque obviamente es muy difícil separar personas. Bueno, esa es la expectativa que tienen los demás. Sí, claro, sí, no. Sin duda, sin duda. Yo siempre digo en chiste que yo le hago una cita que claro, que siento que la expectativa de la otra persona era tipo, bueno. Y, haceme el stand-up. Y, claro, y yo siento que esa cita yo tendría que haber cobrado entrada. ¿Entendés? O sea, porque, no, claro, porque... Claro. Que digo, o sea, la gorra. Pero no es culpa de nadie, no, la realidad que es esa, porque nos guste o no nos guste, todos nosotros, nuestra exposición... implica eso también, implica que la gente se vincule. A mí me pasa muchas veces que entro a lugares donde la gente me tira un chiste, pero de una forma con poco timing, ¿viste? Muy violenta, ¿viste? No me dicen ni hola, me dicen ¡ah! Y no sé qué, y no sé cuánto. Y claro, yo digo... Claro. Y si pones mala cara... Te voy a pedir 200 de oreja, nomás. No. Es una mitosa. Claro, pero la gente te tiene con... Y está bien. En otra nota. Y está bien. Y es normal. Y está bien. Y estoy hiper mega agradecido con lo que pasa. Aprovecho a contarle a la gente que hay una función que saqué ayer. O sea, iba... No es mentira. Yo voy sacando de a una. Y la gente del movie te lo puede decir. Germán siempre me dice, vos, Germán, ¿por qué no sacás de a más? Yo quiero sacar de a una. Va muy bien. Vamos a lo seguro. Y saqué hace unos días una y ya voy por la quinta. Saqué hace una semana. Qué locura. Y lo saqué ayer y quedan pocas entradas, de verdad. Y voy a seguir sacando seguramente, pero estoy encantadísimo. Cada día que vuelvo a sacar, yo hace muchos meses que no hacía espectáculos, desde lo delante de la arena, que me pasó por arriba de todo punto de vista, hace 8 meses que no hacía nada, 7, 8 meses, así que nada, es un nuevo momento. ¿Quedan entradas para cuál función? Y bueno, la del 30, las primeras 4 se agotaron, es 1 de septiembre, 2, 14 y 16, eso no hay, septiembre, todo sí. Eso, y ahora hay para el 30 de septiembre que la saqué ayer. Perfecto, y está movie.com.uy, Nada, es un espectáculo que lo hago con mucho amor, pero sobre todo les reitero, es un espectáculo que se mete un poquito más, es humor, como siempre, vamos a charlar, a interactuar, pero se mete un poquito más en Germán, que es, nada, es un camino que estoy como emprendiendo, que tengo ganas también de meterme en otros lugares. ¿Carnaval? No, carnaval no, ya sé, no. Incluso cuando yo iba a salir este segundo año que pasó en Asaltantes, hablé con el dueño y con algunos compañeros de la murga que yo no estaba tan convencido de hacer carnaval, porque el carnaval conlleva todo un sacrificio familiar, de tiempo. Es hermoso, es maravilloso, pero llevaba toda una cuestión alrededor que, bueno, que hay que para mí, yo que, insisto, tengo el privilegio este año de elegir no salir. Eso es otro privilegio. Claro. Hay un montón de gente que necesita salir en carnaval porque es el mango que tiene para vivir. O sea, y no solamente los que salen arriba del escenario. Hay mucha gente en carnaval, alrededor de carnaval, que trabaja en carnaval porque se mueve. También es que bueno tomarte un año así como estás más tranqui y después... Exactamente. Yo amo carnaval y voy a seguirlo haciendo más tarde, más temprano. Pero ya este segundo año lo hice con mucha alegría, pero ya les dije, vos, mirá, yo no estaba tan convencido. Ya durante este carnaval yo ya había comentado que el tercero no salía. Y lo que más voy a extrañar, ni hablar el público, pero eso lo voy a seguir teniendo, porque por suerte voy a seguir laburando, el grupo humano que había, claro, que hay, que son divinos, son encantadores, son bien, mis amigos. Tenemos que cerrar, Germán, pero ¿el interior va a ser alguna? Bueno, gira por el interior, muy bien, gracias, Cuca. Bueno, voy a arrancar por todo el interior, como todos los años, a recorrer todos los departamentos. El 9 de septiembre en Maldonado voy a estar, 21 y 22 voy a estar en Durazno y en Tacuarembó, eso es septiembre, y después hago todo lo que queda septiembre, octubre y noviembre, por todo el interior, pero no los voy a matar con las fechas, que son un montón. Pero lo importante, 30 de septiembre, Montevideo, entran en movie.com.uy, los espero con muchísima alegría. Gracias. Bien, que le tratamos ni un zócalo, nada. No, arrancamos mal, pero después bárbaro. Mejoramos. No portamos bárbaro. Pero si querés, quedate por ahí. A Diego Torres hace decirle el qué. Cambiá. Cambiamos. Sí, me da un poquito a mí también. Ahí está. Dale, te animás. Pero... ¿El qué? Hacemos pausa y ya.